Van vespre a tothom. Aquest sempre està en pitjor. Gràcies, benvinguts a la Fundació Musical ACA, que acollim aquesta, amb molt de gust, aquesta presentació del llibre d'Estado de Excepción Permanente d'en Carlos Jover i, sobretot, el recital que faran en Francesc Company, acompanyat en la música i efectes diversos d'en Joan Miquel Bosch. Jo no diré res perquè el cap de l'aula poètica és en Toni Gost. Només vos diré que ja sabeu que hi ha gent que ja va val quedar a sopar. El sopar se fa aquí baix, o sigui, quan acabem, en la calma, no frisou, és fred, per tant no mos cremarem. La gent que tingui necessitats fisiològiques diverses, tenim allà dalt en el racó hi ha un bany, o sigui, que la gent que se n'hagi d'anar i allà dalt en el racó hi ha un bany, i després aquí baix, travessant l'aula gastronòmica, hi ha dos banys més, és a dir que se pot anar, no vos estresseu en aquest sentit. Ja està, jo ja no he de dir res més perquè es cap és ell. Bones tardes a tots i a totes. Gràcies per ser aquí avui, en aquesta vetllada i homenatge. És un privilegi poder presentar el llibre d'en Carlos Jover, perquè no és una elegia, és una elegia. No és d'una gent pessimista, és optimista i realista. I damunt és un cant, un clam, sediciós, a la llibertat i un envit en els qui mos volen menjar i reduir-mos a no res. A no res. És d'una estètica, d'una lucidesa, d'una bellesa, no tan sols arquitectònica, sinó de continguts. I alhora també són aforismes de follia, que recordant en Fiorán i recordant molt d'altres autors. Crec que és un dels grans llibres que crec que si no l'has llegit a la teva vida, la vida és menys vida en tu mateix. I seran curts perquè toca a ells, però abans de donar pas a ells, en Francesc, en Juanmi i en Vicenç Ochoa, vull fer un regal en nom de la Fundació. Ah, no. Antes de tot el regal, és una cosa. Bé, jo normalment sempre dono presència d'en Toni Quimari, que és el creador, fundador i tot això. Avui vull donar presència a una altra persona, que hi és d'en Toni. Una presència d'aquestes persones que són imprescindibles perquè fan d'un acte que sigui tot complet, harmoniós, amb harmònics i supermònics, perquè no les falta res, perquè donen una jaqueta a mida perquè els que fan sabent se sentin el més fluids i natural possible. En aquest cas vull fer per devoció, per estimació i per també que s'ho mereix, aquest imprescindible és en Miquel Àngel Tordell. Gràcies. I ara sí que vull donar en presència un amic que compartim i que molts d'altres pintures també comparteixen, que és Miguel Ángel Velasco, que va ser el que va inaugurar oficialment l'aula poètica de la Fundació ACA. I t'he duit dos llibrets del dia de l'inauguració i en nom de la Fundació ACA i de l'aula poètica per tu. Oh, gràcies. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Yo solo voy a decir cuatro cosas muy breves y voy a dejar paso a lo que es el recital, ¿no? Quería dar gracias sobre todo a la Fundación ACA y a sus representantes, a Miquel Ángel Tortey, a Toni Gost, Toni Curro, que acaba de hablar, y a Jaume Reinés, que hizo el cartel, bueno, varios carteles, propuestas y tal, con una gran generosidad. Y han tenido pues eso, la sensibilidad, bueno, y de invitarme a participar en esta jornada, ¿no? Luego quiero también dar las gracias a Vicenç Ochoa, que ha sido el interruptor,
El introductor. Es que esto de hablar me va mal. Yo, lo mío es escribir y balbucear. Vicenç es un amigo, un artista, un enorme artista. Y además es una persona generosa que siempre comparte todo. Y entre otras cosas, ha compartido los amigos y estas relaciones. Y luego quiero dar las gracias, lógicamente, a Francesc Company, enorme poeta, que si no habéis leído Animales a la carretera, os lo recomiendo. Premio de poesía de Mallorca del año 2018. Él es un poeta impresionante, que además recita su poemario con un grupo que es Orquídea, donde Joan Vivós, que hoy está aquí también para poner la música, pertenece a la banda. Es un espectáculo magnífico que creo que se va a ver en Palma incluso, ¿no? Este invierno y tal, ¿no? Francesc ha hecho un esfuerzo tremendo de recital, de preparar el recital. Y Joanmi Bosch, que además mañana se va a dar un concierto a Orio y empieza una gira por Europa con un grupo del País Vasco en el que ahora está integrado, hace el esfuerzo de estar aquí. La viernes sale a las 7 de la mañana, me parece. Ha hecho un esfuerzo también tremendo de poner la música. En fin, o sea, estoy súper agradecido a todos vosotros. Bueno, esto es en cuanto a agradecimientos. En cuanto a lo que es el libro, quería dar cuatro pistas para quien no lo conoce, pues a la hora de escuchar el recital, que tenga algún presupuesto, ¿no? Digamos, cognitivo. Estado de excepción permanente se escribió entre agosto y octubre de 2020, después del terrible confinamiento. Creo que era ya la segunda ola. Va de la pandemia. Estábamos comentando en aquel tiempo, muchos amigos, entre ellos Vicenç, hablábamos todos los días, buscábamos explicaciones de lo que estaba pasando, si China, qué tal. Al final se fue desarrollando toda esta teoría, ¿no? El estado de excepción, hay dos formas de excepcionar la realidad, ¿no? Están los estados de emergencia y están los estados de excepción. Los de emergencia provienen de causas naturales. Y si os fijáis, cuando se produce una inundación o algo así, los políticos suelen tener un rictus de satisfacción cuando lo anuncian, porque en ese momento se suspende toda la legislación y su poder, digamos, se puede desarrollar sin ningún tipo de cortapisa. En los estados de excepción, que se pueden producir con una guerra o con una pandemia, como ha sido el caso, también tienen el mismo efecto. Se suspende la legalidad, se suspenden los filtros, digamos, ante el poder que tenemos establecidos, y es una situación muy peligrosa. De hecho, por ejemplo, la Guerra Civil Española, hay estudios que dicen que, bueno, hubiera durado solo 3 meses, por la diferencia, digamos, que había en cuanto a capacidad militar entre milicias y el ejército que se sublevó, y sin embargo duró 3 años porque el estado de excepción que creaba la guerra permitía a los sublevados eliminar la parte, digamos, de la población del país que le molestaba. Estaba el país dividido 50%, 50 y 50, y de esa manera pues a lo mejor se reducía a un 20, ¿no? Es decir, el estado de excepción es un arma, es una herramienta de poder muy peligrosa. La pandemia, en mi opinión, es exactamente es eso lo que se ha puesto en marcha, ¿no? Los poderosos de la tierra, aquí se habla de los castores, ahora lo explicaré, han tenido la ocasión, en mi opinión, de, con las últimas tecnologías que desconocemos, además, de control de masas, con el Big Data, etcétera, todo lo que ya se está, el clima está controlado desde hace 30 años con el proyecto HARP, etcétera, han tenido la tentación de alcanzar un poder y no soltarlo ya nunca más. Hoy en día, lo que se dice en el libro, no hay restos de las dinastías, de los emperadores romanos, etcétera, que tuvieron un poder tremendo en su tiempo sobre la vida y fortunas de sus ciudadanos. No quedan ni fortunas, ni linajes, no queda nada de ellos. Los poderosos actualmente de la Tierra tienen la tentación de permanecer para siempre en su poder. Eso es lo que se desarrolla aquí. Esa tentación se basa en que son capaces ahora mismo de parar la historia, es decir, no les interesa el progreso, les interesa que se mantenga todo como está para siempre. Y eso es posible, igual que se ha mapeado el genoma humano, etcétera, pues hay un mapeo absoluto de la realidad. Esto es lo que
lo que los hace tan peligrosos. Bueno, esto es, estoy hablando de mi opinión, ¿no? Lógicamente. Entonces, las voces que hay en este poema, está los castores, el castor mayor, que es el que habla desde el lado de los poderosos. Hay otra voz que es una voz narrativa, digamos, en tercera persona, que es una voz épica, digamos. Hay también la voz de las víctimas, de alguna víctima, y hay la voz muy puntual del autor, en alguna ocasión. Lo digo porque, aunque sea un poema, bueno, Francesc va a hacer la distinción, pero conviene saber que no es una narración pura y dura con una sola voz, ¿no? No sé si me dejo algo. Yo creo que más o menos con esto yo creo que se puede entender, más o menos, yo creo, ¿no? El, tú, Francesc, añadiré unas cosas. Y, bueno, está de actualidad porque esta mañana el Banco Central Europeo ya ha dicho que viene una época apocalíptica, ¿no? Un otoño apocalíptico, ha usado estas palabras, el representante del Banco Central Europeo. Este libro es apocalíptico, muy pesimista. Yo no estoy de acuerdo con Tony, que yo sea un optimista, que no sé cómo lo has dicho, optimista tal. No, yo soy pesimista absolutamente, creo que estamos al final del ser humano. Pues está acabado, me sale mal, muy mal por mis hijos, pero eso es lo que yo veo. Y nada, en fin. Bienvenidos al apocalipsis y después tomaremos cervezas. Bé, bon vespre. Jo he pujat amb en Carlos perquè en principi si deia que no estàs ahí tot sol damunt la tarima, o sigui que... però ara continuaré també un poc en la línia de seva de petita explicació, molt modesta, de llibre, més que res perquè crec que és interessant que tots vosaltres, que algun de vosaltres o molt de vosaltres que fareu la recepció del text per primera vegada, i a més això serà com amb música, clar, crec que estaria bé donar una mica les directrius. I també vull aprofitar per donar alguns agraïments a la Fundació ACA, en Antoni Curro i en Miquel Àngel, cap visibles de l'equip. Jo els hi vaig demanar per participar dins la cultura del país, lingüístic o bilingüístic, és igual, i cada dia i primer divendres de juliol, i m'han deixat bueno, pues aquest divendres que el dia 1. Llavors és una ocasió molt bona, ja que s'ha parlat avui de Miguel Ángel Velasco, de reivindicar una altra vegada el cas i dir que segurament avui estem en el dia més a prop de poder parlar després entre copes de la situació aquesta i plantejar pues, per dia el primer divendres de juliol de 2023 si no s'ha consensuat l'apocalipsi, d'acord? Si encara som tots aquí, de, pues, això seria una bona ocasió per celebrar un merescut homenatge a Miguel Ángel Velasco, que va ser, pues això, va ser qui va inaugurar l'aula de poesia, juntament amb en Agustín García Calvo i en Isabel Escudero. Malament, el trist ostent d'avui, per els qui facin per això que això va ser impossible i no va ser, però sí que va ser i va ser així. Després, després també vull dir que ja vas dir que el motiu és oportú perquè bé, he parlat abans amb en Roman Pinya de Sloper i m'ha dit que no podia venir, crec que és així, que no ha vengut, però ell està també interessat en la situació de Miguel Ángel. En Carlos és qui va fer un homenatge en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en sa mare de Miguel Ángel, varen convidar en Vicente Gallego, etc. Bueno, tot això no és una broma, va de veres. Oh. Aquest acte està dedicat a sa memòria de Miguel Ángel Velasco. A banda, res voldria donar també les gràcies a en Tomeu Lamo perquè aquest artista de renaixement encarnat avui en dia no se sap com tan bé entre nosaltres. Resulta que mos va acollir l'altre dia i vam poder fer un primer assaig a casa seva, a Coloni de Sant Pere, i mos va ajudar molt a agafar confiança i acabar de millorar algunes coses que sempre va bé. I després voldria... presentar l'equip, que pujaran després, perquè jo segurament dic que xerraré 5 minuts i pot ser que siguin 10, i tampoc no els vull fer sofrir aquí damunt la tarima,
però que són en Vicenç Ochoa, que és el culpable de tot, és el íntim amic d'en Carlos Jover, és el qui amb un dinar d'aquests que comença molt bé i acaben de manera caòtica, però en segon sentit constructiu de la paraula, el caos és més constructiu del que apareix, i d'on acaba tot, tots comencen en aquest dinar a Can Vicenç, i avui som aquí per tercera vegada provant això, aquesta presentació. A part d'en Vicenç Ochoa, també, que serà qui llegirà les introduccions, les citacions de cada part del llibre, m'ajudarà jo a descansar la veu, i a més canviarem el registre i vosaltres també podeu descansar un poc abans de tornar a entrar dins l'exorcisme lingüístic que és estat de excepció permanente. Jo no sé si també se queda un... No sé si se van adonar compte que estic intentant allargar un poc el temps, perquè presentar un llibre sobre l'apocalipsi, com a mínim ves vestit de negre i espera que faci fosca, perquè si no, no és molt mal de la credibilitat, és mala de guanyar, d'acord? Doncs pues mira, xerraré 5 minuts i això, duc un insuflador d'aquests, que no és una substància al·lucinògena ni molt manco, és per... és per això, vull dir, cordes vocals, etc. És quan se li vas. I tal. Però bé, jo voldria dir un parell de coses sobre esta decepció permanente. No, són que el primer que té la meva limitació, perquè si m'hi ha després me'n penediré, però crec que hi ha unes coses que estaria bé dir. Com s'escriu quan un és objecte d'un experiment social? No és vera? Com s'escriu en plena orquestració d'una filial de l'infern, per dir-ho en paraules de Joseph Roth, quan la podridura és d'abast supranacional o global aquesta vegada, quan les institucions es dobleguen al discurs únic, les autoritats imposades marquen les directrius que no se sap d'on venen, quan es rompen els pactes constitucionals en conceptes ruïnosos, quan tothom ha estat abduït pel servilisme voluntari, i no entrarem a jutjar si això és covardia o no, quan els sindicats defensen els lobbies, etc., quan el pensament crític dins les aules resulta que era una matèria obligada, però no després s'havia de passar a la pràctica, o quan passa una cosa molt pitjor que tot això, quan la moral dels resistents és usurpada i se'ls acusa, a més, d'egoistes. És el món a l'enrevés, no és vera? A la resposta a aquestes preguntes, una de les proeses del llibre que presentam avui, reeixir a la tremenda dificultat d'articular lingüísticament les circumstàncies immediates, aquest lexiu indissociable binomi realitat i realitat, dit de manera breu, aquest anèssim teatre de la nostra societat de l'espectacle. Des d'on parla la veu que ens parla en el poema, des de la vulnerabilitat del testimoni, diu Carlos Jover, amb una citació en el principi, concretament des de la indefensió del testimoni de l'apocalipsi, perquè ha de quedar clar que ha tornat a ser molt gran la solitud aquesta vegada, però immens també la manera com la gent s'ha deixat arrossegar. L'utilitarisme en què ens trobat aplica el principi de substitució quan vol defensar el tema del testimoni. Un testimoni se canvia per un altre. Però aquí aquestes capacitats, aquesta visió dels abismes són innegociables. Gran mèrit i dol de Carlos Jover de vèncer la dificultat de transcriure el moment no històric i mantenir el to en un poema llarg. I això crec que és el més important d'estar. Després ja no podré que digui res més, però encara necessitaré un parell de minuts. Sense que la denúncia política, la reflexió filosòfica indigesta ni la seva indissociable recerca de veritat rompin el mecanisme narratiu. És a partir d'aquestes consideracions crec que s'ha d'entendre el to profètic del llibre amb els matisos que cadascú vulgui trobar-hi entre William Blake i l'Evangeli de Sant Joan. Algú ha dit que a l'hora d'escriure el que ens ha d'importar és la fórmula, és la forma, perdó, no la fórmula. A les dues coses podríem afegir, mentre la segona sigui subsidiària de la primera. És a dir, la forma hauria d'anar davant. Amb un bestiari modest i personalíssim, Jover aconsegueix representar-nos el teixit del gregarisme i la imbecilitat col·lectiva, amb qualque asseveració d'ordre moral, tenint la impressió com si de cop la Rochefoucauld assaltàs mètricament el text per dir-nos coses com estrategias respecto a la supervivència, nada tienen que ver con el diapasón de la ética.
amb la seva voluntat estètica de participar en el sentiment tràgic de la vida, el top pessimista dona tota la credibilitat que necessita el gènere de la poesia, gènere que no està esclòs de ser massa sovint un discurs tan gastat com el discurs polític o el discurs mediàtic. El pessimisme, aquí crec que tots li devem haver-nos salvat més d'una vegada la vida, si més no devem-nos estalviat, caure d'instantes trampes. El pessimisme, dic, no era per manco, perquè estado de excepción permanente és això mateix, una crònica de la derrota definitiva, la instauració d'un ordre del món ja immutable, un 1984 orwellià, del qual ja no ens escaparem. L'estrepitós ruido de fondo que s'escampa amb la creació d'estado de excepción permanente és una gran interrogació, una acumulació d'observacions i un esforç titànic de dilucidació per tal de radiografiar l'experiment del qual hem estat objecte i víctimes, autocomplegudes o no. Les antigues herramientas ja no sirven i les noves estan per inventar. El que jo me demanara és, pensant en vosaltres, i jo cap, pensant en vosaltres el que estàu a punt de rebre aquest test per primera vegada, és a veure si els instruments d'anàlisi crítica d'aquesta obra no estan encara per inventar i si els vells ja no serveixen. I vull fer un parèntesi. Està clar que d'aquest llibre se'n parlarà, tard o d'hora. I també està clar que hi haurà gent que li sabrà greu, jo que sé, coses estranyes, com per exemple que s'escrigui per primera vegada a Mallorca i no s'escrigui, jo que sé, a Madrid, o que s'escrigui en castellà i no s'escrigui en català. En tot cas, sempre podrem defensar la data de CSBN, per això, no?, per defensar que tal dia tal home va escriure un llibre, que és un investit, que és l'única manera, segurament, diguem, l'estramp artístic o literari, en aquest cas, d'arribar a la veritat de les coses, perquè no siguem ingenus. Vull dir, estaria bé que sortíssim d'una gran il·lusió. Un home amb una pantalla i amb fibra òptica que arriba des d'aquí on vulguis fins a casa seva i amb un motor de recerca té aquests elements, però no té absolutament res més per trobar la veritat. És a dir, no serveix absolutament per res un gran motor de recerca, perquè tots sabem que qualsevol notici, per ridícula que sigui, vista per dues persones diferents, i la dona dos testimonis completament diferents. I avances, que et surt, no?, pensar que amb un Google podríem arribar en fora. Aquí hi ha un llibre que arriba molt més en fora que un motor de recerca, perquè en un estat d'excepció, en què el control és gairebé absolut, en què fins i tot qualsevol manifestació de dissidència sembla haver estat consensuada amb l'oligarquia, sigui quina sigui aquesta, l'únic que no estava previst era la força del món interior, perquè educa que sembli tota sentimentalitat. El món interior i poques coses més, com el valor fossilitzat de l'amistat i aquest sopar, per exemple, que hi haurà després, avui vespre. En totes les grans derrotes col·lectives, si queda cap possibilitat per a la supervivència, aquesta serà la força de l'estil. És idò, i pal de qualsevol dedicació i context, no només del món pretesament intel·lectual o, diguem-li, artístic, és la força de l'estil el que justificarà qualsevol dels nostres actes, com, per exemple, avui, que presentam una cosa tan inservible com un llibre de poesia, el llibre d'un testimoni que ens fa testimonis en altres i que, per això, ens amplia l'angle de visió. Pot ser idò, el món interior d'aquest poeta, o si ens volem estudiar el lèxic decimonònic, el món interior d'aquest escriptor de versos, que és Carlos Jover, no sigui, a fi de comptes, tan inservible. En qualsevol cas, aquest llibre és infinitament més útil que tot el que nosaltres puguem fer davant d'un motor de recerca. Moltes gràcies. Quasi he satisfet l'objectiu de guanyar fosca en el començament de l'acte i podríem començar, si vos pari bé, perquè ara pujaran en Vicenç Ochoa, que llegirà les citacions del llibre,
i un gran amic amb qui estem fent feina des de fa temps, que és en Joan Miquel Bosch, sempre el present com cofundador de Cerebros Exprimidos, artista de garras, Belmed, mil altres coses. Jo no sé si realment ell vol que digui una altra cosa, però és que estic molt content perquè necessitàvem una banda sonora de l'apocalipsi i això no ho podíem aconseguir de qualsevol manera ni amb qualsevol persona. O sigui que d'aquest equip estic molt orgullós i, si no vos sap greu, Vicenç Ochoa, Joan Miquel Bosch, un gran aplaudiment. Moltes gràcies. Porcelan, cambio de aliento. Nadie atestigua a favor de él, testigo. Primera parte, José María Fonollosa. Posey de San Juan, ciudad del hombre. Escuchad, ya está cerca. ¿No lo oís? ¿Cómo agrieta los sólidos cimientos? Vedlo desmoronando fuertes muros y abatiendo estructuras a su entorno. No intentéis detenerlo, es imposible. Lo va arrollando todo con rudeza, ideas, moral, ciencia, tradiciones, nuestra forma de vida. Es imparable su avance destructivo, es el progreso. En la mesa, unos dados callados acechan la ruina inevitable del azar. Añoranza del mundo antiguo aquel en el que hasta las piedras aspiraban a la libertad. Tristeza extensa, pétrea, ya infinita, que nos mecerá hasta que la última sombra penetre en el cuerpo mudo y abatido. Sin remedio, sentenciado, sin posibilidad de recurso alguno, crecen las argollas alrededor del cuello como débiles amapolas en una primavera vestida de gris y de negro. El río llevaba siglos bajando, a veces lento, otras veces excitado. La corriente causaba cosechas y destrozos, dependiendo de su humor. Pero todos conocíamos su cauce e incluso los posibles desvaríos de su cauce. Ahora no. Ahora la música la ponen otros. El gobierno de Río ha sido depuesto. Nadie sabe quién está detrás del suceso. Nadie conoce lo que las sombras esconden.
Tan solo se percibe el hedor insoportable de las heridas abiertas y ese dulzor febril de la gangrena. Hace mucho tiempo que los brujos castores comenzaron a fraguar su malévolo plan. Las represas no pretendían tan solo almacenar el poder y la riqueza. Deponer a Dios no era más que una consecuencia de todo lo que habían aprendido. La ciencia de la historia les había enseñado que el mal es lo mejor. Si el castor mayor se había recriminado en un silencio prístino, solo escuchado por él mismo. ¡Ay! Contempla las ruinas polvorientas de Palmira, el palacio de Knossos bajo la tierra árida de Creta, el templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari, hueco, estéril, violado y escupido, las tres columnas en pie del templo de Castor y Pollux en Roma, esperando el próximo y definitivo temblor de tierra. Mira la devastación que de la mano del tiempo causan las ratas humanas a lo largo de la historia. El tesoro de Trajano, que no llegó a sus descendientes. Es más, no quedan descendientes. No queda tesoro, ni poder, ni legado de sangre alguno. ¿Qué poder fue aquel que no alcanzó a atravesar las aguas turbias de los años? ¿Qué riqueza es aquella que puede disolverse según el capricho de las guerras? ¿Puede un hombre de poder jugarse a los dados el destino de su estirpe? ¿Debe aceptar que el futuro venga plagado de revueltas, de pugnas de religión, masacres en torno a los muchos becerros de oro, disputas para repartirse los huesos de su herencia? El verdadero poder es aquel que se perpetúa en el tiempo. El futuro debiera ser una pieza más de mi personal riqueza. Entre Dios y yo no tiene que haber ninguna diferencia. Entre otras cosas, porque Él también, a su pesar incluso, debe formar parte de mi hacienda. A Él no lo inventé yo, lo reconozco, pero lo he comprado ya en tantas ocasiones. Giro orbital del mundo detenido, como si todo el planeta al unísono hubiera contenido la respiración durante las varias noches que duraba el día. Una súbita tristeza se extendió por doquier. Eso fue solo al principio, cuando todavía la perspectiva no existía, cuando todo el encuadre parecía plano, como siempre, e inocente y sometido al juego de los dados. Pero no, esta vez no era así. La meditación del castor había fructificado en una gran cosecha. No hay mejor abono de la tierra que el mal, porque la sangre es el fluido que arrastra todo lo culpable, y la culpabilidad es el mejor nutriente de la tierra que cultivan los hombres. Con sangre, el futuro crece como una fronda. Con sangre, la tierra se desentumece en un feliz baile que manifiesta su ofrenda a lo que viene de la oscuridad. Con sangre, todo adopta ese tono sanguinario que tanto enaltece la sangre de los hombres. La tristeza, sin embargo, era huérfana. No había sido engendrada por la previsión del castor. Tan solo, abierta la mano, había dejado escapar las leyes y el río siguió bajando por su cauce sin reparos. «¡No hay futuro!», gritaban las bandas de punk rock, pero lo hacían desde una secreta desesperación que ni ellas mismas reconocían. Hijos de los hijos de los campos de concentración, lo único que les pertenecía era el pasado.
Aún así, la memoria no alcanzaba ni a las trincheras de la Primera Gran Guerra y sus almas se debatían entre los colmillos de las hienas. Quien nada tiene detrás por lo que luchar, ni nada delante hacia donde seguir dirigir sus pasos, es como el instante que se desvanece antes de dejarse mecer por la conciencia. No hay paciencia sin memoria, bien lo sabía el castor mayor, que seguía absorbido en su interior monólogo. Si Alejandro o Julio el Grande hubiesen poseído la fórmula, ¿alguien cree que no la hubiesen empleado? El mejor pastor es aquel que tiene en orden su rebaño, siempre, en todo momento, incluso más allá de su personal desaparición. Detener el progreso del tiempo no es la tarea, se trata más bien de que cambien los pastos sin que vale el rebaño. Somos castores de aguas turbulentas, construimos diques contra toda revolución. Río abajo de nuestro imperio, no existe el tiempo, no existe el cambio. Heráclito podría bañarse dos veces en el mismo caldo. Confiábamos en que las reglas del juego no siguiesen precisamente sus dinámicos principios, que no cambiasen con el tiempo, que siempre pudiésemos gritar y matar y violar para hacernos notar, que el cómputo de la historia nos tuviese en cuenta. ¿Quién podía imaginar que el tiempo iba a fenecer? Y que el cambio que a nosotros nos permitía seguir iguales iba también a morir dejándonos huérfanos. Esa revolución supuso el fin de toda revolución, el final de la historia que pronosticara en falso Fukuyama por fin había llegado en forma de dique colosal. Nadie comprendió que las armas eran otras, no, los fusiles, ni las dagas, ni los cañones, ni los explosivos, ni los gases, ni el hambre, ni la sed, ni siquiera la intoxicación por las ideas religiosas o políticas o económicas o tribales. El proyecto HAARP había quedado tan atrás. Algunos castores comprendieron que no hay prisión mejor que el propio y contrito cerebro, que el mejor guardián de uno es uno mismo, la mordaza de tu lengua atrofiada por el miedo, los rescoldos en tu cuerpo de unas heridas que se infligirán mañana, tal vez, esa memoria futura que hará de tus hijos unos parias sin destino. Algunos castores lo comprendieron. Segunda parte, Fernando Pessoa, libro del desasosiego, 113. La vulgaridad es un hogar. Lo cotidiano es maternal. Después de una incursión prolija en la gran poesía, hacia los montes de aspiración sublime, hacia los peñascos de lo trascendente y de lo oculto, saben mejor que bien, saben a cuánto es cálido en la vida, regresar al albergue donde ríen los necios felices, beber con ellos, necio también, como Dios nos ha hecho. Contento del universo que nos ha sido dado, y dejando lo demás a los que escalan montañas para no hacer nada allí en lo alto. Extenuantes e inútiles revueltas. En contra de toda contención, en el río habían sucumbido hacía mucho tiempo. Luego acaeció la era de la oclusión intestinal, parálisis permanente, el imperio de la catalepsia sin conciencia de sí.
bursitis espiritual, prozaquesis aguda en rictus de longa distensión, el color imbécil de la imbecilidad. Los que ni siquiera existen se debaten ahora en el patio de atrás, o mejor, se debatían. Los que ya no cuentan, aquellos que ya estaban muertos al nacer, recipientes de vidas inútiles, innecesarias, entonan la canción del alienado. Son muchos, son demasiados. La cantidad es siempre la excusa que permite disimular toda ignorancia. Perros que imitan a hombres cuando imitan a sus perros, como decía Burgess, yacen al sol sin preguntar. Antes se les hubiese tenido por hombres, tumbados al sol vacío, pugnando por apuntalar la línea horizontal de las persianas mudas, sol semillero de la nada, lecho ufano para la siesta de los perros. Ahora el horizonte está plagado de perros. No hay más que perros a la vista, dormitando en su inconsciencia, perros al sol sin pensamiento. Es la estampa de la felicidad global para Soros, la sociedad abierta y sus enemigos. Pope ya contempló que el final de los tiempos vendría por este camino esquinado. Aunque no dejó de hablar de la esperanza, no en balde vivió los tiempos anteriores a los despóticos algoritmos, cuando todavía la inteligencia artificial era una vaga ensoñación. Ah, la inocencia antigua, la cretina soberbia de las almas simples, cuya visión de cáscara de nuez mantiene la espuma sobre las olas, sin saber que todo el misterio se esconde en la oscuridad del fondo. Viven espaciando sus pesares en una carrera ciegas hacia ninguna parte. El ocio de los sentidos es un potente nutriente que genera la más completa dependencia. No piensan porque solo sienten, y también porque se han acostumbrado a que no les sea permitido. El sol del perro lo ocupa todo. La niebla es el paradigma, y el recado que hay que dar hacia el mañana se reduce a conseguir pulsar la tecla del destino cardiovascular. No es una victoria reciente. Estaban derrotados hace siglos, estos perros, pero ahora es el momento de decirlo, fuerte, porque nadie espere ni desespere. Se ha terminado la comedia y comienza, de verdad, el drama. Una argolla me ha crecido en el abdomen. Parece mentira, pero me atenaza por completo. Una argolla del tamaño de una calabaza de agosto, de la que tira un enjambre de avispas, su zumbido atronador es inaudible. Se trata de un sonido no aprendido, ajeno a nuestra concepción del universo. Forma parte del ruido de fondo que lo llena todo de cómplice silencio. Pero yo me desgarro por dentro, más allá del grito que permanece pegado a mis intestinos. La soledad, la incomprensión, salvoconductos de la desdicha, dibujan la cadena de la nueva esclavitud. Porque a través del Big Data ha llegado el Big Brother a materializar su poder. Cualquiera que sea distinto es un enemigo. El infierno son los otros. Vecindario de verdugos. Las amistades son todas peligrosas. La cercanía muestra sus colmillos. Y la madre enloquecida devora sus crías. Estrategias respecto a la supervivencia nada tienen que ver con el diapasón de la ética. Unos cultivan legumbres, otros en cuevas almacenan encurtidos, otros salan fiambres, que así no se descomponen. Y la mayoría cría hijos por si acaso, por si el futuro no es venturoso, por si el hambre aprieta en exceso. Todos temen lo que vendrá, todos son esclavos de la sombra, de una amenaza en lontananza. Ni siquiera lo son de una real, una con las manos llenas de sangre, la que ataca por la parte interior de la espalda, sin que la defensa sea siquiera un anhelo. Quien inventara el cáncer siguiendo el patrón de Homero en la Ilíada es recordado como el primer castor.
contra el río, contra el flujo que todo lo condona. Esclusas de escombros sin credo detienen la música del tiempo. El tiempo había quedado detenido hace mucho tiempo. Alguno pensó en buscar al nuevo Heródoto para refundar la historia. Muerta y enterrada ella, solo quedan las voces que el silencio emite para que, por contraste, se hagan visibles las sombras. Las sombras. Las sombras. Las sombras. Madeleine Albright, secretaria de Estado USA con Bill Clinton. Soy partidaria de implantar la paz por la fuerza. Y entonces el castor mayor dispuso el cielo para que cubriera bien la tierra. Ni un ápice de sueño llamado a escapar, ni un pensamiento que tentara la noche eterna, ni el rescoldo de un recuerdo que musitara un grito de libertad. Dominado el patio de juegos con invisible gas, advertidos los cuatro conjurados de que había llegado para el hombre el definitivo toque de queda, comenzó el despliegue del plan. Largos años de intensa preparación. Ensayos a escala real, muertos, verdaderos, lo habían precedido en silencio. Una lenta usurpación de las mentes, movimientos escondidos de mordaza, el perfume del opio y del alcohol, la autocomplacencia en clave duerme-vela, placeres de la carne, vicios del espíritu, la sangre goteando sin destino en el pozo de la horadada clepsidra. Los pequeños insectos, gregorios inconscientes de su estado samsa, satisfechos en su vacuidad, daban coeficientes intelectuales cada vez más bajos, rayando el borde de la imbecilidad. El mundo se había puesto fácil para el control desde la malvada atalaya. Lo único que había crecido era la satisfacción en ambos lados del tablero. Los unos, aquellos pocos, satisfechos por el éxito de su plan, acelerando el acercamiento al punto de eclosión de la llamada singularidad, en la que el ser humano se extinguiría en pura, antigua, estúpida animalidad.
Los otros, ignorantes de su propia decadencia y alimentados por el calor del sol, adormecidos, adocenados, lobotomizados y al mismo tiempo encantados de su paso estéril por el planeta de la idiocia, sumergidas sus lenguas en alcohol, apagadas sus voces en la desidia, y en una trama infantil, engarzada con descosidos de lo que en otra época fueron conocidos como los siete pecados capitales. Los siete pecados capitales. És que la misèria humana dona per molt. Ara, set pecats capitals. La funesta lujuria, expresión exacta del mamífero, imposible de dejar atrás. La gula ansiosa, como gesto agrícola de abono para los futuros gusanos del camposanto. La avaricia, encorvada sobre sí misma, caracol esquivo que siempre termina defecando dentro de sí. El somnoliento aliento del sol en la siesta, pereza cansada incluso de soñar, que la vida se le escurría a base de sueños. El esquizoide relámpago de la ira, gritando el ruido de los cristales rotos, en el silencio de la noche que solo se escucha a sí misma. La amarilla envidia con la que se intenta cubrir la desnudez absoluta aquella que tiene la forma exacta de un agujero negro. Y por último, la soberbia cuyas raíces se entierran en la vieja Roma antes de que el cristianismo elevara a las víctimas a lo más alto del pedestal. ¡Ay, el victimismo! ¡Cuánto mal has hecho a la humanidad! Los débiles no solo tenían derecho a la vida, como puede ser de extraña justicia, sino que además se habían convertido en los verdaderos protagonistas del esfuerzo de la sociedad entera. La hipocresía dominaba hasta el eco de los ecos. Bajo la falsa niebla de una cultura de la empatía, continuaba habitando una atroz bestia feroz y caníbal. Lo bajo, lo infecto, lo rancio, lo exhausto, lo acobardado, lo desfallecido, lo vencido, suculento alimento para la desnutrición, implantada como espiritual dieta. La bestia se había transformado en ganadero y la tierra toda era su domus. Como tantas otras cosas, la domesticación había terminado por falta de clientela. La paz de los cementerios era la paz fuera de los cementerios. Otro planeta callado, como una piedra gigantesca, transitaba el espacio oscuro sin causar molestias a los dioses, que también son piedras calladas, la eternidad y un día. Quarta parte. Chantal Maillard. La herida en la lengua. Éramos 10, o 20, o 120. Es difícil contar con la sangre en los ojos,
les temblaban las manos al apuntar. No dictaban las reglas un dios ni un hombre sabio, sino una simple alambrada. El último vestigio de lo que fue un hombre se muestra entre estos fríos versos. Repta entre palabras derrumbadas en la tierra, tan solo quedan sombras que se desplazan sin levantar la voz, porque los castores dejaron de serlo hace tiempo. Ellos se designan a sí mismos encarnaciones de lo que en su día soñara Nietzsche, el de pies ligeros, ni máquinas, ni hombres, ni dioses, una especie nueva que los asume y que los supera. Otros parámetros han de usarse para ese acercamiento. Las antiguas herramientas ya no sirven y las nuevas están por inventar. Ellos son libres de manera absoluta, porque nosotros somos esclavos para siempre y de manera absoluta. Pero es esclava la mota de polvo que, suspendida sin peso en el aire, es zarandeada sin rumbo y sin conciencia. Es esclavo aquel que no puede elegir entre respirar y dejar de hacerlo. Puede una sombra zafarse del cuerpo que le da cobijo cuando todo es oscuridad. Existía una esclavitud que tocábamos con las manos en un tiempo en que se podía no ser esclavo. Ahora no. Ahora ya están tabuladas las casi infinitas combinaciones del tablero de ajedrez. El libre albedrío es un resto arqueológico que nadie visita, porque ya nadie tiene libertad para hacerlo. Un pecio herrumbroso, hundido en lo más hondo del olvido. En el fondo, nunca existió. Se trataba de un espejismo cimentado en la ignorancia, en las limitaciones de la ciencia, que no alcanzaba a dirimir la totalidad de las interacciones de la materia y de las ondas en el mundo. Ya lo vislumbró el gran René en los fundamentos del racionalismo, de poder registrarse todas las causas, absolutamente todas. Sería posible conocer de antemano todos, absolutamente todos, los efectos, los hechos, los fenómenos, todo lo que ocurre y va a ocurrir, el devenir del universo entero con antelación. Las artes adivinatorias serían pasto de la carcoma y la ciencia se reduciría a la pura y alta mecánica cuántica, por decirlo en pocas palabras. Nunca existió la libertad. Su bandera era de un único color, blanco, de rendición. Los nuevos esclavos siempre lo fueron. Solo que ahora ya lo saben. Lo sabemos.
quinta y última parte. Apóstol San Juan, Apocalipsis 13, versículos 15-18. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiese una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que llevase la marca con el nombre de la bestia o con el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Se acabó el juego. El giro circular se ha hecho dueño del destino. Nuestro poder es infinito, total. Hemos arrinconado el sufrimiento y la paz es tan intensa que duele al respirar. Pero nosotros ya no respiramos, no. Lo necesitamos. Aquel que respira necesita el aire. Está inmerso en el baile de la degeneración, del cambio, lejos de la perfección mineral. Un diluvio de piedras ha acabado con el mar y con los ríos. Nada fluye ya entre los fríos témpanos que vertebran los campos yertos de este enorme cementerio universal. Pero la materia quieta no es inerte, sino perfecta. Nadie podrá arrebatarnos nunca el futuro, porque nadie podrá arrebatarnos ya nuestro presente. El tiempo es nuestro esclavo, un mar de piedras nuestro horizonte. Durante siglos vivimos entre vaivenes que salpicaban de emergencia nuestra normal sed de monotonía. Los estados de excepción marcaban el avance de la historia. Cada cierto tiempo, la ira arrebataba a las masas y una fiebre hecha de colmillos y de heces se extendía sobre nuestras cabezas como una niebla ida. Caían cabezas, caían imperios, ardía la biblioteca de Alejandría y también la cúpula del Reichstag, Juana de Arco y Giordano Bruno. Una nube marrón cubría la llanura de Auschwitz-Birkenau y el agua horadaba las entrañas de la Cueva de la Muerte, Rung Mao, en las montañas camboyanas de Kon Pot, el perfecto vertedero del infierno, ideado por Pol Pot. Los hombres se creían cada vez más importantes a medida en que se tejían las leyendas de sus desmanes y de sus desvaríos. La piedad, que había llegado hacía siglos para desbocar aún más el proceso, hasta resultar más valiosa una miserable vida trashumante que el destino de todo el planeta, había terminado por apoderarse del lenguaje. Y el lenguaje es, en verdad, lo que forja las civilizaciones. Dimos tantas oportunidades, fuimos tan generosos con el tiempo y con la historia, ofrecimos tanta sangre y tantos sacrificios, mantuvimos tantos siglos la paciencia. Apostados al borde del gran río, viéndolo fluir sin conciencia, como si nada pudiese ser de otra manera, como si el destino estuviese ya marcado, dejamos que la vista se tiñera de rojo y de lágrimas amarillas, una savia estéril para palabrar la nada.
Siglot sigilosamente fluyendo, la bilis de Ares por sus venas como ríos, de muerte y depravación. Siglos en sórdido silencio, contra el muro de huesos blancos que tomamos como provisoria prisión. Lentamente destilando el elixir del miedo, lentamente confeccionando el diseño de las argollas definitivas, las que someten al alma desde su propio espíritu. El veneno fue fácil de inocular. No pretendíamos acabar con la especie, tan solo atemperar su número y desintegrar para siempre su fe. Un propósito discreto para un objetivo intemporal. El miedo es una puerta que conduce directamente a las sentinas más profundas, las más inmundas, donde se cuece el caldo tumefacto que terminará por agrietar el casco. Todo lo que se hunde lo hace desde dentro, y el miedo es la expresión de esa voluntad de voluntario hundimiento. Por eso, para hundirlos desde dentro, establecimos primero un perímetro de miedo y después alimentamos las sentinas con finas agujas envenenadas. El lecho del río cauterizado se llenó de pecios, de que otra forma puede llamarse la cáscara hueca de lo que fue un necio. Aquel sedimento será el petróleo del mañana, pensamos de manera metafórica. Su aceite engrasará nuestras poleas, los grumos oscuros y silenciosos servirán de recordatorio para aquellos que puedan estar reescribiendo su genoma, porque la naturaleza es terca y no nos inspira ninguna confianza, sobre todo a largo plazo, al plazo largo que marca el eterno retorno que acabamos de imponer. Ahora por fin podemos descansar. La muerte es el verdadero descanso. Da igual vivir que no estar presentes, porque todo seguirá igual para siempre, tal como hemos establecido. Nuestra herencia será mantenida a lo largo de los siglos. ¡Qué quietud, qué paz, qué ataraxia! Un planeta de diseño, domesticadas las entrañas de la Tierra y el lecho de los océanos, ordenadas las nubes en el cielo, proscritas las frutas con incómodas semillas, los tubérculos abordados por parásitos, las granjas con animales vacantes para la producción, un ejército de hombres obedientes, a los que se les ha extirpado todo gen asociado a la rebeldía, se expande a nuestros pies para servirnos. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada nos resulta más dulce que el número 666. Nada tan definitivo como el fin. Nada tan definitivo como el fin de todo final. De todo final. Nada tan definitivo como el fin de todo final. De todo final. De todo final. ¡Calor, joven!
Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Moltes gràcies a tots. Després del drama ve un sopar molt agradable. Tranquils.